Buen día, mis hermanas, mis hermanos. Me encanta la música esta, ¿no? Porque parece como que no termina nunca, como que queda ahí abrazándonos, ¿no? En el final. Bueno, aquí estamos listos para aceptar nuestra herencia. ¿Estamos listos para aceptar nuestra herencia? ¿Listos para aceptar nuestra herencia? Qué loco, ¿no? Madeleine, que no nos habíamos dado cuenta de nuestra herencia, no nos habíamos dado cuenta del amor que es nuestra herencia. Luisito, si podés bajar la musiquita esta de fondo. Ahí está. Ahí va. Sí. Pausa. Bueno, Madeleine, buen día. Aquí estamos recibiendo nuestra herencia, recibiendo nuestra herencia. Bien, buen día. Sí, estamos aquí nuevamente. Un día más. Juntos. Encontrándonos, fortaleciéndonos, escuchándonos para recordar, sintiéndonos, viéndonos, un día más para este encuentro, para reconocer, para aceptar, como lo acabas de decir tú, ¿no? Aceptar, creo que es una palabra que usamos porque hoy nos habla mucho Jesús de los símbolos, ¿no? Aún estamos aquí y debemos de usarlo. Son una herramienta a la cual acudimos para ello, ¿no? Así que tenemos una lección va bien cargada, así que vamos a dar comienzo con ella, permitiendo, ¿no? Que más allá de las palabras, la esencia que hay detrás de ellas nos penetre en esa conciencia, ¿sí? Que es la que tenemos que descubrir. Quitar o darle paso. Todos estamos haciendo este entrenamiento, vamos de la mano. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito. ¿Y cuál es nuestro propósito? Reconocernos, aceptar quiénes somos. Porque a veces nos despistamos, y aquí no lo recuerdan. Nos despistamos, nos dejamos envolver por muchas cosas que nos rodean. Y creemos que esa es nuestra verdad, ¿sí? La idea tampoco es luchar contra ellas, pero sí atravesar esas situaciones para reconocer quién realmente eres, quién realmente está habitando este mundo y que tú eres esa luz. Así que vamos por esa herencia que nos corresponde. Y hoy tenemos la lección 184 que nos ayuda más ahondar en este viaje, en este trascender, aunque es transitorio, pero necesitamos recordar y fortalecernos nuestra verdad. Mi amado Claudio, gracias y a nuestros anfitriones por apoyarnos hoy y a los que nos acompañan por mi canal de YouTube, gracias por conectarse, a los hermanos que se conectan en Zoom aquí, gracias y gracias a los que prenden su cámara, de verdad. En conexión estamos, en ese hilo y en esa fortaleza que nos mantiene a seguir caminando sin parar. Oh. Bueno, tomémonos un momentito para reconocernos, para sentirnos, para sentir juntos, sentir, ¿no? Esa es una clave que nos ofrece Jesús de bajar de la cabeza, de bajar al corazón y sentir, ¿no? Sentir, sentirnos. Y aprovechar este momentito para sentirnos, para sentir ese altar,
está ahí en nuestro corazón, para ser conscientes de nuestra herencia, que nuestra herencia es el nombre de Dios, es Dios mismo, que el nombre de Dios y mi nombre es exactamente lo mismo. Bueno, vamos con la lección, mis hermanas y hermanos. El nombre de Dios es mi herencia. El nombre de Dios es mi herencia. Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera, las segregas de la unidad. De esta manera, designas sus atributos especiales y las distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente, entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Este espacio al que ves como lo que separa unas cosas de otras es el medio a través del cual tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada y, asimismo, no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. De esa manera crees haber creado vida en la separación, y debido a esta división crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. ¿Qué son todos esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes, de cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente, como si de conciencias separadas se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. A las cosas sin nombre se les dio nombre y de esta manera se les dio también realidad. A las cosas sin nombre se les dio nombre y de esta manera se les dio también realidad. Pues a lo que se le da un nombre se le da significado y de este modo se considera significativo, una causa que produce efectos reales, con consecuencias inherentes a sí misma. Así es como se construye la realidad a base de una visión parcial, la cual se contrapone deliberadamente a lo que de hecho es la verdad. Su enemigo es la unidad. Concibe cosas sin importancia y las contempla. Y la ausencia de espacio, así como la sensación de unidad o la visión que ve de manera distinta, se convierte en las amenazas que debe superar, combatir y negar. Esta otra visión, no obstante, sigue siendo aún la dirección natural
para que la mente canalice su percepción. Es difícil enseñarle a la mente miles de nombres extraños y luego miles más. No obstante, crees que eso es lo que significa aprender y que es el objetivo principal por medio del cual se puede entablar comunicación y compartir conceptos de manera que tengan sentido. Esta es la suma total de la herencia que el mundo dispensa. Y todo aquel que aprende a pensar que ello es cierto, acepta los signos y los símbolos que afirman que el mundo es real. Eso es lo que propugna. No da lugar a que se dude de que lo que tiene nombre no esté ahí. Se puede ver tal como es de esperar. Lo que niega que ello es verdad es lo que es una ilusión, pues lo que tiene nombre es la realidad suprema. Cuestionarlo es una locura, pero aceptar su presencia es prueba de cordura. Tal es la enseñanza del mundo. No obstante, es una fase de aprendizaje por la que todo el que viene aquí tiene que pasar. Mas cuanto antes se perciba su base, lo cuestionable de sus premisas y cuán dudosos son sus resultados, más pronto se pondrá en duda sus efectos. El aprendizaje que se limita a lo que el mundo enseña se queda corto en lo que respecta al significado. Debidamente empleado, puede servir como punto de partida desde donde se puede comenzar otro tipo de aprendizaje, adquirir una nueva percepción y desde donde se pueden erradicar todos los nombres arbitrarios que el mundo confiere al ser puestos en duda. No creas que fuiste tú quien hizo el mundo. Las ilusiones, sí. Mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo está más allá de tu capacidad de nombrar. Cuando llamas a un hermano, es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera identidad queda oculta debido a lo que crees que él es realmente. Su cuerpo responde al nombre con que lo llamas, pues su mente ha consentido en aceptar ese nombre que le das como su nombre. Y de esta manera su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo separado de ti y él acepta como propio ese nombre separado. Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Me encanta esto, lo voy a leer de nuevo. Sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo, mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto. Y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos.
Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender. Pero reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que la enseñanza del mundo se convierte en una fase transitoria, una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y volverte y olvidarte de la oscuridad. Ahí entiendes la palabra, el nombre que Dios te ha dado, la única identidad que comparten todas las cosas. El reconocimiento de lo que es verdad. Y luego vuelves a la oscuridad, no porque creas que es real, sino solo para proclamar su irrealidad, usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por la oscuridad. Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. Usa todos los nombres y símbolos nimios que caracterizan el mundo de la oscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente que une a todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero solo por conveniencia. Mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Dios no tiene nombre, sin embargo, su nombre se convierte en la lección final de que todas las cosas son una. Y con esta lección finaliza todo aprendizaje. Todos los nombres se unifican. Todo espacio queda lleno con el reflejo de la verdad. Toda brecha se cierra y la separación se subsana. El nombre de Dios es la herencia que Él les dio a los que eligieron que las enseñanzas del mundo ocupasen el lugar del cielo. Lo que nos proponemos en nuestras prácticas es dejar que nuestras mentes acepten lo que Dios ha dado como respuesta a la mísera herencia que tú fabricaste como justo tributo para el hijo que él ama. Nadie que busque el significado del nombre de Dios puede fracasar. La experiencia es necesaria como complemento de la palabra. La experiencia es necesaria como complemento de la palabra. Pero primero tienes que aceptar que su nombre abarca toda la realidad y reconocer que los innumerables nombres que diste a todos sus aspectos han distorsionado lo que ves, pero no han afectado a la verdad en absoluto. Invocamos un solo nombre en nuestras prácticas y nos valemos de un solo nombre para unificar nuestra visión. Y si bien utilizamos un nombre distinto para cada aspecto de la conciencia del Hijo de Dios, comprendemos que todos comparten el mismo nombre, el cual Él les ha dado.
Este es el nombre que usamos en nuestras prácticas. Y al usarlo, todas las separaciones insensatas que nos mantienen ciegos desaparecen. Y se nos concede la fortaleza necesaria para poder ver más allá de ellas. Ahora nuestra vista queda bendecida con las bendiciones que podemos dar según las recibimos. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo, que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes, no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos parecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad, que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En él estamos unidos con toda cosa viviente y contigo que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra que hemos tratado de arrojar sobre tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuántos efectos parecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y la manera de escapar de lo que nosotros mismos hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad, que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén.
Gracias, Luis, por la musiquita. Bueno, la invitación es a quedarnos ahí, ¿no? En ese lugar que es nuestra herencia. Y movernos desde ahí. Me gustaría, Madeleine, volver sobre un par de puntitos aquí, pero siempre manteniendo esta frecuencia, ¿no? Que es la frecuencia de Dios, manteniendo esta comunicación con nuestro Padre. Hemos invocado su nombre y hemos reconocido que su nombre es el nuestro porque Padre e Hijo son lo mismo, es el mismo ser. Y esta es esa comunicación que hemos establecido y que seguimos estableciendo. Y no sé, a mí me encanta mirar la pantalla y poder verlos, ¿no? Y poder verme. Bueno, para los que estamos en Zoom, para los que están en YouTube, nos van a ver a Madeleine y a mí, pero bueno, es lo mismo. Y poder reconocernos, poder reconocer el reino, poder reconocer que a quien yo estoy viendo ahora ahí en la pantalla, o si estoy con los ojos cerrados, a quien estoy trayendo en mi mente, lo cual es exactamente lo mismo. También forma parte de la herencia y él o ella también están recibiendo ahora esa herencia, el nombre de Dios, la conciencia de Dios, porque en definitiva, ¿qué es el nombre de Dios sino el reconocimiento de que somos el mismo ser? Y mirarnos, poder mirarnos, pero mirarnos para sentir, ¿no? Mirarnos para sentir, porque es mirar desde esa visión espiritual, como leía ayer en el texto, esa visión que no tiene nada que ver con los ojos del cuerpo. Inclusive usamos los ojos del cuerpo, pero estamos viendo con el espíritu. No sé, yo ahora los estoy viendo y los veo borrosos, ¿no? Físicamente los veo borrosos, pero puedo sentir a través de esa borrosidad. Podemos, ¿no? Podemos, porque si yo puedo, vos también lo estás haciendo. Y poder sentir ahí, desde ahí. Y permiso, Madeleine, quería volver un poquito sobre el punto 9. Porque está bueno ver esto, ¿no? Dice, sería en verdad extraño si se te pidiese que fueses más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre, y al mismo tiempo se te pidiera asumir una función docente. Y acá viene esto, ¿no? Que nos recuerda a Jesús, que recordemos que estamos en el mundo, no estamos negando que estamos en una experiencia en el mundo y como seres humanos, pero que no somos del mundo, que en verdad somos espíritu. Entonces, es sí, aquí en el mundo, aquí en la tierra, aquí con el cuerpo. No soy un cuerpo, pero es mi vehículo, ¿no? Entonces, todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo. Mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto. Y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte, de manera que el mundo te pueda entender. Y me encanta porque es lo que hace Jesús, ¿no? ¿Cómo se comunica Él con nosotros aquí para que yo lo pueda entender? Y
¿Y cómo me comunico yo con vos para que vos me puedas entender? Si no, a través de símbolos. Pero es esa conciencia de que estoy usando los símbolos, estoy usando todos los símbolos del mundo, pero que en verdad no significan nada. Que no me deje engañar por ellos. De manera que el mundo te pueda entender, pero reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Y estos intervalos, ¿no?, que nos dice después, en los que las enseñanzas del mundo se convierten en una fase transitoria. Y es esto de ir, ¿no? Es lo que estamos haciendo, ir para adentro, reconocer el altar de Dios, reconocer que somos el Hijo de Dios, que somos la luz del mundo. Y luego sumergirnos en el mundo, ¿no? Acá Jesús lo menciona, luego vuelves a la oscuridad, no porque creas que es real, sino para proclamar su irrealidad, ¿no? Volvemos acá, estamos acá para proclamar su irrealidad y brillar nuestra luz. ¿Verdad, Madeleine, mi hermana? Verdad, verdad. En esos minutos que estuvimos ahí en esa práctica, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Bien. Esta es una práctica individual. Tenemos el manual, pero cada quien desde esa intimidad con su alma, con su ser, es la que hace el trabajo. Uno puede aquí decir muchas cosas, pero lo que me hace verdad es cuando estoy en la escena de mis percepciones equivocadas y erróneas. Allí es donde esto que leemos y que estudiamos es lo que va a cobrar sentido y es lo que va a deshacer mis ilusiones. Esta parte del párrafo 8 donde dice, cuando llamas a un hermano, no es a su cuerpo, es a su cuerpo a lo que te diriges. Y me causó risa al leer esa parte porque es cierto. Generalmente cuando yo llamo a alguien, inmediatamente viene a mí son todo lo que yo le he puesto a esa persona. Todo. Bien sea palabras bonitas o bien sea algún recuerdo que a mí no me ha gustado, aparece y aflora. ¿Cuál es el reto allí? No dejarme engañar por eso que yo creo que es. Allí es donde yo empiezo a usar Padre, Dios, Espíritu Santo, Jesús. Estoy sintiendo una incomodidad, ayúdame a atravesar esto. Sé que esa persona no es así. Permítame atravesar eso y unirme allí donde él y yo nos reconocemos, donde es verdad. Los símbolos los sigo usando, sí. Pero deseo ver diferente, dejar de juzgar, dejar de criticar, dejar de ponerle e imponerle algo que no es verdad. Y la situación puede que parezca que sí me lo esté mostrando, pero vuelvo y me paro allí y digo, no, yo quiero ver la verdad. Yo he estado escuchando muchas experiencias cercanas a la muerte y lo que la gente expresa y cuenta es que allá te encuentras con tus seres y solo es amor. ¿Qué le está queriendo mostrar a esa alma? Todo es amor y todo es Dios. No se necesitan las palabras allí. Porque ahí es, porque se corta. Es eso que nosotros estamos tratando o estamos trabajando, lo que nos estamos fortaleciendo. Fortalecer esa conexión con la verdadera.
con lo que me unifica. Cuando Claudio decía, veo borroso, claro, no tiene las gafas, que es lo que a veces uno se pone las gafas para decir, Julián es esto, esto y esto. ¿Sí? Norma ese, así, asá. ¿Cierto? Al ponérmela, a quitármelas, solo veo alma pura. Y a pesar de el personaje, lo que pueda estar haciendo, uno sabe que no es verdad. Por eso él nos dice, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Y digo yo, no me dejo engañar. Y esa es la importancia de estar siempre presente. Por eso la invitación siempre es, sé consciente de tu presente, de lo que estás haciendo. Analízate cada palabra, obsérvate. Eso es lo bueno y yo amo y doy gracias por haberme encontrado ello. Pero creo que lo que le hacía falta a mi mente, alinearse. No juzgar mis pensamientos, sino, oye, ven, vamos a alinearnos. Reconocer que sí soy el Hijo de Dios. Es un trabajo constante, constante, constante. En cada momento. En cada momento en que me pierdo. Por eso aquí dice, nos habla aquí en lo que leíste ahorita, ¿no? Entras a la luz porque hemos tenido esos instantes de paz que uno dice, ay, qué chévere es esto. Amo esto. Cuando entramos en ese burbuja otra vez, ay, no, otra vez acá. Ay, no, en serio. Yo ayer anoche decía, ay, no, yo amo más bien lo otro, pero no, es precisamente eso. Si estás aquí, en ese estado de paz, y pasas aquí, es precisamente para ello. Y simplemente no tomárselo todo tan en serio. Yo también a veces me lo digo, Madeline, no te lo tomes todo tan en serio. Esto no puede ser así. Te lo has comido el cuento una y otra vez. Ya, basta. Suficiente. Y entonces empiezo a llamar a todos mis hermanos, a Jesús, a Buda, a todos los que han hecho este camino. Y que no lo demostraron y aún siguen vivos, siguen ahí porque con solo invocarlos están. Y nos fortalecen. Van bien. Chicos, van bien. Vamos bien. Y Venga. simplemente puedo decir gracias por este momento. Es mi fortaleza y mi vitamina podernos unir y hablar el mismo idioma. Que aunque salgamos un instante afuera, volvemos a hablar el mismo idioma. Solamente es pedir una mejor visión de ello. Eso es todo. Y el juego se hace más fácil. Amén, Dios. Me encantó, Madeleine, cuando dijiste, cuando entramos en determinadas situaciones, ¿no? Después, especialmente después de salir de estos periodos de introspección y de paz, ¿no? Y que entramos y decimos, uy, no, ¿no? Ay, no, aquí no quiero entrar. Y precisamente, ¿no? Como vos decías, es ahí, ¿no? Aquí en Argentina decimos en la cancha. En la cancha se ven los pingos, ¿no? En la calle se ven los pingos, ¿no? En la carrera. Y es precisamente esa corrección donde antes decíamos, ay, no, lo que yo quiero, no es esto lo que quiero, lo que quiero. Y es, no, estoy aquí, ¿no? Estoy aquí y estoy aquí para ser útil en esta situación. Yo no dejo de ser quien soy por entrar en una situación que estoy juzgando de que no me gusta o que me siento incómoda o que la comparo con una experiencia en una meditación.
No, aquí ahora yo sigo siendo tan hijo de Dios como en una meditación. Aquí ahora, frente a esto que no me está gustando, reconozco que no me gusta, pero sigo siendo tal como Dios me creó y sigo estando en el mundo con otra experiencia. Y estoy acá con la misma función que cuando medito, ¿no? O cuando me uno con mis hermanos, extender mi luz, porque esa es mi herencia. Mi herencia es el nombre de Dios y es el reconocimiento de quién soy. Gracias, chicos. Tenemos actividad, ¿no? Hoy, Madeleine. Sí, tenemos actividad, así que conectadísimos allí, si pueden, si el tiempo les da, igual tenemos la ventaja de que nos queda en YouTube y también podemos visitar el canal de YouTube y mirar lo que tenemos para hoy. Hoy es miércoles, ah no, hoy es martes, sección de lectura. Estamos en el capítulo 14, las enseñanzas en favor de la verdad. La sección que corresponde para hoy es la decisión en favor de la inocencia, primera parte, y nos estará acompañando la maestra Graciela Castro desde Tucumán, Argentina. Y en la noche, 7 p.m. hora de Colombia, nos acompaña Constantín Kranz desde Medellín, Colombia, y nos trae el tema La gracia es suficiente. Así que ahí tienen, amados hermanos, para estar allí siempre conectados y recordando la verdad que nos habita. Y nada, nos vemos mañana. Que tengan una feliz práctica. Que el cielo nos bendice y nos amamos allí siempre. Gracias.